Bien. Vamos a... vamos a tocar la parte de arriba de la grada. Y además de tocar la parte de arriba de la grada, lo que vamos a hacer va a ser ir todo lo rápidamente que podamos, volvemos y sin pararnos, podéis ir todo lo rápidamente que podáis, pero sin pararos, tenéis que volver y quedaros ordenados al revés. Aguilar aquí. ¿Vale? ¡Preparados! ¡Ya! Giraros, giraros, giraros. Vale, es posible que esté bien, es posible que esté bien. Vamos a ver. ¿Cómo era? A ver si lo hacéis bien. Aguilar. Camaló. Benite. Cabello. Calvo. Carmón. Carrasco. Castillo. Cobo. Coza. Díaz. Díaz. Entrena. Fernando. Giraldo. Gion. Girón. González. González. Jiménez. López. Tina. Mejía. Navarro. Neira. Pérez. Muy bien, parece que lo habéis hecho bien, bien. Parece que lo habéis hecho bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Podéis giraros para el otro lado, es que está mejor la luz para este lado. ¿Eh? Os la podéis llevar, hoy no la utilizamos. Bien, ahora ya es cuando empieza lo divertido. Empieza lo divertido. Y entonces... Es verdad, si es que tenía que haber grabado este ahora. Vamos a ver. ¿Todavía ha probado anatomía? No. ¿Sí? Y en este ejercicio lo llevo haciendo, no sé, unos 25 años. Siempre lo hace mal la gente. Nosotros vamos a seguir. ¿Vosotros lo vais a hacer bien? Bien, ¿cómo era tu nombre? ¿El mío? Sí. Alejandro. Alejandro, confío en ti. Ya veremos si luego te sale bien. Vamos a ver si luego te sale bien. ¡No! A nosotros vamos a lo sencillo. Si ponemos cosas difíciles, lo hemos jodido. Nosotros muy sencillo. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. Subimos la mano derecha y el dedo índice hacia arriba. Y ahora bajamos y subimos la mano izquierda, el dedo índice. Bien, no había equivocado de dedo, el dedo índice. O sea. Vale, ahora cogemos los dos dedos índices y nos tocamos la punta de la nariz. Ay, la fusión. Ni más allá ni más. Ya está. Por aquí hay la punta de la nariz, que nadie se ha tocado la oreja, que está como a unos 15 centímetros, o el ojo, la punta de la nariz. ¿Eh? Hay alguien que dice, se toca aquí. No, se ha tocado la punta de la nariz. Entonces vosotros todos habéis sacado buenas notas en anatomía y eso, ¿no? Luego ordenaremos por notas. Luego ordenaremos por notas. Pues vamos a ver. Si supiera que había dicho, si supiera que es que ha pasado. Bueno, entonces lo de la nariz ha quedado claro. Ahora vamos a tocarnos el punto articular con el dedo índice de la mano derecha, el codo de la mano del brazo izquierdo. Bien, más o menos el codo y el sitio. No, claro, claro, cuando diga, claro. Bien, ahora al revés, con la mano izquierda, el codo del brazo derecho. Bien, unos lo hacen así, otros lo hacen así. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a ver si somos capaces de tocarnos esto ya es una cosa más difícil, ¿eh? El lóbulo de cada oreja con cada dedo de cada mano a la vez, no cruzado, sino así. El lóbulo, que nadie se ha metido el dedo dentro de la oreja, sino que se el lóbulo. Os veo bien, lóbulo. Os veo bien. Hay alguno que tiene que tocárselo al compañero y no lo vamos a hacer. Eso lo dejamos para otro día, ¿eh? Los mordiquitos y eso. Aquí hay mucho cariño que ya lo vamos a comprobar en un momento, ¿eh? Bueno.
izquierdo. Yo llevo el vector primario. Para todos que sean el mismo izquierdo, que no sé, que no cambie uno de izquierdo. Y ahora, con el número. No, hay que saber algo. Solamente que utiliza el otro izquierdo. Dice, como yo soy diestro, para mí el otro es el izquierdo. El surto. Ah, muy bien. Ahora un poco más difícil. Sé que va a ser difícil porque a lo mejor tenéis que agacharos. Vamos a tocarnos el punto articular de el tobillo de cada lado con el índice de cada lado. Bien, ahora quedaros así que os voy a grabar por detrás. Está bien, otra vez, el tobillo de eso. Es que la grabación por detrás ya sería más interesante. Bien, ahora, pues ahora tocamos el punto articular de la rodilla. Así tampoco está mal, Bien, punto articular de la rodilla. Todos, venga, que vea, punto articular de la rodilla. Muy bien, os veo bien. Y ahora, punto articular de la cadera. Bien, punto articular de la cadera. 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 ¿Cómo era tu nombre, Alejandro? Vale. ¿Cómo? Alejandro. Alejandro. Pues mira, aquí solamente tenemos a una persona, el señor Esteban, que se ha tocado lo que hay que tocarse. No es el ladito, es más abajo. Bueno, realmente tampoco lo ha hecho muy bien, es más abajo, porque tú la cadera la tienes más abajo, pero en realidad alguien... Tocaros el codo, el punto del codo. Mirad cómo se mueve. Ahí se nota movimiento. Tocaros aquí donde habéis tocado todos. Intentad mover algo. Ahí no se mueve nada. Esa es la espina ilíaca anterosuperior derecha y espina ilíaca anterosuperior izquierda. Sin embargo, ¿dónde tenemos toda la cadera? Aquí, lo que se dice más o menos básicamente en medio del culo. Aquí. Aquí. Comprobadlo. Sin darle una patada al compañero o compañera. Aquí abajo. Notáis que aquí es donde se mueve. Aquí, ¿no? Pues entonces, ahora, ¿cómo era la nota que tú tenías en anatomía? No, bueno. Y, bueno, pues si no os acordáis, no hay ningún problema porque quiero que os ordenéis. Por nota. Ordenaros por nota, vamos a ver, tu nota. Sí. Seis. Entonces creo que por nota... Yo soy básicamente va a ser un problema. Nos vamos a ordenar por peso. Los menos pesados aquí, los menos pesados aquí. Yo
Perfecto, obvio. Julia se pica con el arte. Echeba pasa si tu cuerpo me paría. Venga, que no tengo muy atrás. Mirad. Si alguien se cae, la próxima vez que se caiga alguien, tenemos que salir todos corriendo hacia arriba y volver al mismo sitio donde estamos. Organizando mejor, chavales, de los meses, ¿cierto? ¿El qué? Uno se cae, todos corriendo y volvemos. También. ¡Venga, todos corriendo!
próxima. Venga, vamos, venga. Dejarlo, nos sentamos.